Hello guys, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran esta noche, chicos? Buenas noches. Buenas noches, Mireira. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy bien. Excelente. Matilde, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Buenas noches. Buenas noches, señorita Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Señor Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Gracias a Dios, muy bien, teacher. Nos alegra escuchar eso. Señorita Selena, ¿cómo se encuentra? Excelente, Verónica, le entiendo. Yo también me encuentro un poco enfermo. Fui a pasar consulta y pues me dijeron que tengo rinopancitis, pero no es nada tan grave como para dejar la clase. Así que no os preocupéis. Muy bien, chicos, emocionados por comenzar la sección 5. Tomaré su silencio como un sí. Bueno, no os preocupéis. Que lo que veremos en el módulo 5 será lo siguiente. Solo permítanme. Está cargando ahorita. Excelente. Como están a tiempo, les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer ahora. Si se fijan, chicos, ya vimos sección 1. Era It's nice to meet you, how to introduce ourselves, how to use verb be, y otras cosas. No entiendo por qué ahora mi computadora está tan. Ya vimos esto. También en la sección 2 aprendemos what is this. Cómo hablar de objetos que tenemos aquí y allá. Incluso objetos en plural. De ahí aprendemos sobre las WH questions. Y en el último aprendimos un poco de el simple present y present continuous. Muy bien, ¿qué nos espera esta sección 5? Bueno, del lunes, permítanme, quiero ver cuándo. Del lunes hasta el día, perdón, chicos, hasta el día jueves vamos a tener para terminar esta plataforma de esta sección, esta parte, porque el día viernes haremos el final exam. No se preocupen, sé que lo van a pasar. Esta sección es un poquito más extensa que las anteriores y estaremos viendo lo siguiente. We will talk about cities and international time zones. Ya está. También vamos a aprender time expressions. ¿Cómo responder usando esto? Y miren qué vamos a aprender. Intonation in yes, no question and W questions.
¿Sé bien que cuando vamos a preguntar siempre hacemos una entonación? ¿Se han fijado en eso, chicos? Lo mismo sucede en el inglés. Vamos a aprender en eso, cómo hacer esa entonación que suene bien natural a la hora de preguntar yes, no question y las doble questions. Luego de eso, miraremos aún más sobre las doble questions usando el present continuous. Luego, vamos a aprender vocabulary for discussing different activities. Y por último, we will talk about how to develop skills in reading for details. ¿Cómo poder incrementar nuestras habilidades para leer en los detalles? Muy bien, eso es lo que miraremos en la sección 5, chicos. ¿Dudas o preguntas, inquietudes? Antes de continuar, que me las digan, ¿quién vio el video del Present Continuous? Y si tienen algún tipo de pregunta al respecto. Tomaré su silencio como no hay preguntas. Well, guys, it's time to start. And today we are going to talk about time zones. ¿Alguien me puede decir cuántas zonas horarias hay? No los escucho, chicos. Es algo relacionado como la hora militar y la hora normal que conocemos. No. No. Gracias, Mireira, pero no. Muy bien. Es este. Permítanme, quiero encontrar esta página. Bueno, primero les enseñaré la imagen y luego buscaré la página. Muy bien, chicos. Estos son las time zones. ¿Se han fijado algunos que tienen agendas? Que sus agendas traen un mapa mundi muy parecido a este. ¿Qué es lo que sucede? Este mapa está dividido en 24 zonas horarias. Todas estas zonas horarias, señores, suelen ser distintas o algunas tienen un nombre en especial. Vaya, ejemplo, en Estados Unidos está Central Time. Creo que es Eastern Time. No. Creo que es el, ¿cuál es West? Permítame, vamos a ver a qué lado está West. Excelente. Aquí está. Este es West. West time. En Easter time. Si se fijan, nosotros quedamos exactamente en Central time. Gracias a esto, nosotros no tenemos cambios de horario. Ellos sí. Y dígame, Brenda. Ah, no se preocupe.
Muy bien, seguimos. En Europa hay otros tipos de zonas horarias con otros nombres. Hay algunas que no los tienen, solo es Europe Central Time, West Europe Time. En el otro también te dice Eastern Coast Europe Time. Muy bien. Estas zonas horarias es muy importante saberlas. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a ver a continuación en este video. In this class, you'll be able to talk about different cities and inter Se escucha. sí. Perfecto. International time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney. Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time to practice the conversation that we just heard. And also, I would like for you to answer the following questions in our discussion forums. By looking at the map, which cities are in the same time zone? Which cities are in your time zone? Perfect, guys. First of Brasilia. All, muy bien, guys. Lo primero que vamos a hacer ahorita a practicar unos cuantos nombres y unas cuantas ciudades. La primera, Vancouver. Sí, chicos. Vancouver. Muchas gracias, Mireira. Se me aprecia. Los Ángeles. Los Ángeles. Mexico City. Mexico City. Mexico City. Mexico City. Lima. 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 Montreal. 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 New York City. New York City. San Juan. San Juan. San Juan. Brasilia. Brasilia. Sao Paulo. Sao Paulo. Cape Town. Cape Town. Casablanca. Casablanca. London. 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 Warsaw. Warsaw. Moscow. Warsaw. Moscow. Moscow. We are. We are. ¿Cómo? We are. Bueno, digamos en la siguiente. Bangkok. Bangkok. Banco. Seúl. Seúl. Tokio.
Tokyo. Tokyo. Okay. Sydney. 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 Perfecto. Aplausos, chicos. Pregunta rápida. Dígame dos ciudades que estén en la misma zona horaria. Señorita Angélica. Brasilia, Sao Paulo. Exacto. Ajá, vamos a ver, Stephanie, otras dos. Vancouver, Los Ángeles. Perfect. Brenda, otras dos. Montreal y New York City. Perfecto. Ahora bien, vamos a buscar otra. Para. Supongamos, ahorita son las 8 de la noche en El Salvador y supongamos, esto es solo una suposición, el señor Ronald se fue, bueno, está aquí en El Salvador, pero le va a hablar a la señorita Mireira, que la señorita Mireira se ganó unas vacaciones y ella se fue, miren hasta dónde, hasta Sydney. ¿Cuántas? Y tengo familia ahí. Excelente. Ojalá, ojalá. Bueno, agradecido con el de arriba. Sí, cabal. Muy bien. ¿Cuántas horas hay de diferencia, señor Ronald, entre El Salvador y Sydney? Tenga horas. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. 17 hours. Casi las 24. Entonces, ¿qué horas serían allá? Aquí son las 8. ¿La 1? No. 9:30, 10:30. ¿Sí? 15. 1:15, por ahí. Mm-hmm. In English, please. What time is it in Sydney? Y esto es algo que lo vamos a aprender mucho más adelante. Un ejemplo. And teacher, sería más o menos it's a 12:45 o algo así. It's a it is 1:15. A 1:15 puede ser una o 1:15 p.m. Perfecto. Hay algo que quiero mencionar. Primero que nada, ¿quiénes fueron las dos personas que me acaban de responder esta pregunta? Yo, Carolina. Yo, Stephanie. Perfecto. Carolina y Stephanie, las felicito. ¿Por qué? Porque el momento que ustedes vinieron y me dieron la respuesta, ¿qué ocuparon? It is. It is. El verbo to be. Tal como lo hemos estado practicando, chicos. Por lo tanto, expresiones difíciles no les va a costar mucho. Y habíamos dicho que it's 1:15
PM. Ahora, ¿por qué será muy, muy, muy importante que digamos PM? Si no me equivoco, uh-huh. Sería porque no en todos los países estamos de mañana o de tarde o de noche. Exacto. Por eso, Marlene, usted me va a ayudar con lo siguiente. Escoja a un compañero varón, por favor, señorita Marlene. Escoja ahí a su compañero. Luis. Perfecto, señor Gálvez. Lo van a convocar ahí. Señor Luis, ¿puede ayudarnos? Sí, perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dramatizar esto. Vamos a decir lo mismo. Y después vamos a escoger otra pareja para practicarlo, pero le vamos a cambiar tanto la ciudad como las horas. Pero eso lo haremos con la siguiente parte. Muy bien. Go ahead. Comienza Marlene. Yo sería Debbie. Uh-huh. Debbie. You are Debbie. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia. I'm at conference. Conference in evening. Mm-hmm. Remember? Oh, right. What time is it there? Ten. PM, digo, teacher. 10 o'clock PM. 10 o'clock PM. And is 4 o'clock. Day in Los Angeles. Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. Sería 4 o'clock a.m. 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 I'm really sorry. That's okay. I am awake now. Awake now. Now. No. Perfecto. Aplauso para los dos. Lo han hecho bien. Hicieron un excelente esfuerzo. Y lo que vamos a ver ahorita va a ser vocabulario nuevo. Así es que, por favor, tomen nota. Antes de todo, solo vamos a dar unas par de correcciones. Señor Luis, dígame, ¿cómo se dice esta parte? I'm calling. 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 Recuerde que aquí está el ing y este ing tiene que sonar. Un ejemplo. Calling. Si yo digo que yo estoy jugando, ¿cómo voy a decir? Playing. Exacto. Acuérdese. Playing. Excelente, señor chiquillo. I am playing. Es expresión continua. Recuérdese. Tiene siempre que seguir el in. I am cooking, I am playing, I am drawing, I am swimming, I am running, I am watching, I am speaking. Perfecto. Ahora, señorita Marlene, usted lo hizo bien, pero quiero decirle algo. Esta palabrita, si usted dice no, no, está diciendo eso.
Esto es no. Do you know? ¿Lo sabía? No. Y así se dice no, cuando tiene la K. Cuando la K está al inicio es no. Ahora, ¿cómo se pronuncia cuando no tiene la K? No. 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 Perfecto. Like right now. Excelente, chicos. Solo acuérdense de eso. Son detallitos de pronunciación. Lo demás va bien. Ahora, vocabulario. Cuando nosotros vamos a ver, señores, la hora y vemos que está exactamente así, como las 10. ¿Cómo lo decimos en español, chicos? Las 10 en punto. Exacto. Nosotros agregamos el en punto. Ahora, ¿cuál sería el equivalente de decir en punto en inglés? O'clock. Exacto. Si nosotros ocupamos la palabra o'clock, nosotros nos estamos refiriendo exactamente a en punto. Ahora bien, si nosotros solo le agregamos o'clock, ya no le tenemos que agregar el AM o el PM. ¿Qué opinan ustedes? Sí. Para diferenciar. No sabe si es de noche o de mañana. Exacto. Perfecto, señores. Siempre lo tenemos que agregar. ¿Por qué? Por lo mismo que acaban de decir. Nosotros no vamos a saber si, bueno, sí podemos saber que la otra persona, qué horas son. Porque si nos está llamando de aquí al país o nos está llamando de Estados Unidos, puede que no haya mucha diferencia. Lo máximo 2, 3 horas, lo máximo. Ahora bien, ¿qué pasa con nuestros amigos o familiares? O, digámoslo así, o relatives. En Europe. Muy bien. Para nuestros relatives que están en Europe, es diferente. Ahí sí tenemos que agregar eso. Ahora, permítanme, quiero buscar algo más para mostrarles. Vale, perfecto. Vamos a ocupar esta. Perdónenme, chicos, que ahora sí estoy un poquito malito, pero vamos a hacer todo lo posible. What time is it? Vale. Estas son las diferentes formas que nosotros podemos ocupar. Es lo más común. Lo que vamos a leer ahorita. ¿Qué dijimos que iban a hacer cuando están en punto? Iba a ser o'clock. O'clock. What time is it right now? ¿Qué horas son ahorita? It is 8:26 PM. Podría decirlo así. It is 9:25 PM. O puede decir it's 9:25. Aquí. It's 8:25. Porque ahorita son las 8. ¿Qué significa past? Pasado. Pasado. Esta frase es literalmente pasado. ¿Quién me lo preguntó? Quiero darle más información sobre esto. ¿Quién me preguntó qué significaba paz? Yo. Muy bien, Alejandra. Esta palabra paz la vas a encontrar tanto para hablar en sentence. También la vas a encontrar cuando te digan, verbos in past, o past verb. Los verbos en pasado, el pasado participio es otro que van a aprender. O sea, esta palabra la vas a ver muy, muy, muy seguido.
Ahora bien, ¿a qué horas? What time the class over? Eight o'clock. A esa hora termina. Nine. Okay, vamos a hacer preguntas más certeras. Edwin, can you help us, please? Señor Edwin, ¿nos puede ayudar? ¿Cuál hora sería? Ahí está, vamos a eso. What time do you take lunch? ¿A qué horas toma usted su lunch? Y le voy a decirlo completo. Calma, calma. Lo primero que vamos a hacer aquí para responder esta pregunta es lo siguiente. Recuerde, escuche. What time do you take your lunch? Le estoy preguntando a usted. ¿Qué va a ser lo primero que va a decir usted? I. Después, ¿qué me va a decir? Está básico. I take. Exacto. Después de esto, señor Edwin. Sí. I take my lunch. Ajá, y le está soplando. Dígamelo, señor Edwin. I take my lunch. I take my lunch. Y aquí viene esto. Vale. At es para connotar algo en específico. Lo vamos a ocupar porque at es una preposición, chicos. This preposition is used to describe positions and time, but just a specific time and specific location. Solo cuando vamos a hablar de específicamente tiempo, vamos a ocupar at y específicamente lugares. Ejemplo, ahorita lo que estamos haciendo, what time do you take your lunch? ¿A qué hora lo toma? I take my lunch at 1 o'clock. Perfect. It's okay like that. ¿Está bien así? Sí, está correcto. ¿Seguro? No, no es APM. APM, perdón. No le hubiera dicho, señor chiquillo. PM, exacto. I take my lunch at 1 o'clock PM. That's nice. Perfecto. Vale. ¿Cuál es la estructura para poder decir esto? Fíjense, esto es simple present, lo que les he estado tratando de decir. Subject, verb in base form, and then complemento. Y eso es un hecho. Eso es algo irrefutable, que el señor Edwin tiene que comer su lunch a la 1. Ahora bien, sigamos con la, bueno, sigamos con el siguiente tema, chicos. ¿O preguntas al respecto antes de seguir con el siguiente tema? Soy todo. Perdón, teacher. Uh-huh. Decía que el at es solo lo vamos a ocupar cuando habla de tiempo. Tiempo y lugares, señor chiquillo. Ejemplo. Dígame, cuando usted llega de trabajar, me imagino que como todo hombre se saca la billetera y la deja en un lugar, ¿correcto? Sí. ¿Dónde la deja?
en el vehículo. Okay. Where is your wallet, Mr. Chiquillo? Where is your wallet? ¿Qué me va a decir usted? My wallet is. ¿O no? In the car. Mm-hmm. It's at the car. Vaya. Is in the car. Perfecto. Está en el carro. ¿Qué parte del carro dejó usted su billetera? Ok. Ahora le pregunto, ¿qué parte del carro? Si se fija, hay que ser más específico. Si usted me dice, ah, my wallet is in the car. Ah, which part of the car? Ah, my wallet is at the seat. Oh, at the wallet. And oh, at the door. Me está diciendo, ah, sí, la billetera está en el carro, pero está en la puerta, en el asiento, en la guantera. Así. In the seat. Uh-huh. At the seat. Ejemplo, where are my keys? Ah, your keys are, ¿cómo puedo decir? No ocupemos eso, ocupemos este otro. Where do you work? I work at the office guru, un ejemplo. O atento, o, I work at East, un ejemplo. Tú le estás diciendo la locación exacta donde estás trabajando. El departamento debe ser posible. Es para especificar, esa es una proposición. Y esa proposición la vamos a ver en unos, bueno, en esta semana. Y es esto. Yo sé que me estoy adelantando mucho, chicos, pero por favor, les ruego, si tienen preguntas, háganmelas, porque si yo me estoy adelantando un poco, los puedo confundir y no quiero eso. Vale. Mire, aquí este otro ejemplo, señor. At home, at the store, at the 25 Orange Street, at the corner. Dando locaciones específicas. Y aquí, at night, at noon, at midnight, at 7 o'clock, etc. Todas estas son para locaciones. Pero esto me para locaciones específicas. ¿Qué hay de las otras? Las otras también las vamos a aprender. Ya que vamos a aprender sobre expresiones de tiempo, vamos a aprender sobre in and on. On, it's to talk about something almost specific. It could be a date, a specific day, or date. Ejemplo, primero de mayo. Oh, where is your birthday, Maribel? ¿Cuándo cumple años, Maribel? Muy bien. ¿Alguien me quiere ayudar con su fecha de cumpleaños, por favor? 9 de septiembre de 1990. Buenas noches. Perdón, es que se me cayeron las cosas acá. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál es su fecha de cumpleaños, señorita Amarillo? El 23 de diciembre. Bueno. Está bien, es una fecha bastante particular, lo diré. Ahora, vale. Si usted va a decir eso, my birthday is on December 23rd. Tú le vas a decir eso, o sea, que ese día es tu cumpleaños. Vas a ocupar la expresión on. ¿Por qué? Porque todo el día es tu cumpleaños. Ahora bien, Maribel, si yo le pregunto a usted a qué horas nació, ¿qué me va a responder usted? No sé, profe.
Invéntese una hora. La hora que más le gusta. Vaya, la hora del café, dígame. Te nació la hora del café. ¿Tu señorita Maribel? Ahí explica muchas cosas, profe. Sí. Ahí se explican muchas cosas. Ejemplo. Si usted, Maribel, nació a las 4 de la tarde, ahí sí voy a venir y voy a decir at. Porque me va a decir okay. I born at 4 o'clock p.m. Ahora bien, but my birthday is on December 23rd. ¿Por qué? Porque todo el día es tu nacimiento, o sea, tu cumpleaños. Pero en todo el día hubo un momento exacto que fue tu nacimiento. Y para ese momento exacto vamos a ocupar at. Para momentos que no son tan específicos o lugares que no son tan específicos, es on. Vaya, es como que le digamos al señor Luis, que usted en su trabajo le diga a alguien, hey, can you give me a pizza here on calle Huizuca o Huizuca Street. O sea, yo le puedo dar necesito una pizza aquí en Huizuca Street, pero Huizuca Street es larga. Súper larga. Y él puede decirme, sí, pero ¿qué parte me va a decir? Es en close to el banco agrícola o next to Mr. Donuts, un ejemplo. Ahora bien, ¿qué hay sobre el in? El in te da mucho más espacio. El in es un poco más vago. Ejemplo. Señor Luis, ¿en qué año me dijo que nació? 1990. Perfecto, señor Luis. Imagínese. I born in the 90s. Usted lo está diciendo ahí. Usted nació en los 90. ¿Qué periodo de tiempo encierra in? Puede encerrar años, décadas. ¿Y qué hay sobre los lugares? Igual, pueden cerrar muchos lugares. Ejemplo. Where are you from? Ceci. I'm from in El Salvador. I'm from El Salvador. I'm from El Salvador. In El Salvador. Ahora bien. I am from in San Salvador. No. ¿Cómo sería en este caso? No podríamos agregar in I am allí porque estás diciendo I am from El Salvador. Pero para hablar de lugares así, podríamos decir, where are you born? Porque ya sabemos que si nosotros le preguntamos de dónde es, me va a decir, I am from El Salvador. Pero, where are you born? Where were you born? ¿Dónde nació? ¿En dónde nació, señorita Ceci? I'm born in San Salvador. Perfecto. Si se fija ahí, me dijo in. Ahora les pregunto, ¿cuántos hospitales maternos hay en San Salvador? Uno. Maternidad nada más. ¿O el primero de mayo? Primero de mayo. También está Pro Familia. Parelas. También está el otro, el MQ, que también te... Médico quirúrgico está allá arriba por el escalón, que también te tiene parte. Ciudad Mujer ahora, que también te tiene parte, pero no está en San Salvador. Pero bueno, hay varios que te los pueden atender. Pero ahora bien, si yo le digo a usted, hey, in which hospital did you born? ¿En cuál hospital usted nació? Me va a decir, I born at Primero de Mayo Hospital.
porque ya me está hablando de un específico lugar. ¿Queda esto claro, chicos? ¿O los he confundido mucho? Chicos, no se queden en silencio, que se me hace pensar que no han entendido. Por favor, guys. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, como no hay, vamos a seguir con la clase. Ya vimos el video y ahora que ya comenzamos con las time expressions, vamos a ver expresiones de cómo pedir la hora y cómo darla. Ya comenzamos a ver esto. ¿Cómo la vamos a pedir la hora, señores? ¿Qué pregunta vamos a ocupar para pedir la hora? What time it is? What time is it? What time is it? Exacto. What time, time. Is it? ¿Y cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Cómo va a comenzar? It is. It is. Uh-huh. Y de ahí va a ir la hora. Después de la hora, ¿qué va a ir? AM o PM. That's right, guys. And the last one, curious. Voy a poner ahorita un video para que les quede un poco más clara la idea. Veo que manejan bastante bien lo de. Solo una pregunta. Dígame. Ahí sería it is o I eat. No sé si bien, se equivocó. Pues. Sí. It is. Uh-huh. Y voy a poner it is. Lo siento, muchas gracias, Marlene. Lo siento mucho. Ya ven que también tengo hambre y sueño. Sí, bueno. Pero se pudiera ocupar el apóstrofe ahí. Sí, es que vaya. Mira, Luis, y tú puedes ocupar el apóstrofe en todas, en casi todas las sentences. Okay. Tú puedes venir. Y se lo pondrás. Luis. Ok. Tú estás un ejemplo, yo estoy contigo, Luis, ahorita esperando el bus. Hey, Luis, what time is it? Ah, it's AM 45 minutes. 45 minutes past 8. O a quarter to 9. Esa es otra que podemos ocupar. Muy bien. Uchica, o sea, soy tu chero, tu bien tenado. It's okay. Pero ¿qué pasa, Luis? Usted tiene una entrevista de trabajo. Y te dice que te va a entrevistar. Excuse me, Mr. Galvez, what time is it? No sería correcto que tú te le digas, ah, it's AM 40. It's a quarter to nine. No. Sería bueno que le dijeras, it is. Una forma larga. Uh-huh. O sea, tú puedes hacerlo de dos formas. Si es tu chero, tu cuate, contraelo. Ok. Pero si es algo formal, yo sugiero mejor decirlo sin contracciones. Vamos a ver ahorita este video. Es corto, chicos. Hi, everyone. In this class, you'll learn to ask and answer questions using time expressions. Let's get started by looking at some clocks which are expressing the time. Let's listen and repeat. It's 1 o'clock. It's 1:05. It's 1:05. It's 1:15. It's 1:15. It's 1:30. It's 1:40. It's 2:40. It's 1:45. It's 1:45. Now, what we want to do is make our own examples by changing the time on those clocks. I'm going to change the time for each and express a different time. Let's do it. Instead of 1 o'clock, we will say 2. Notice that the only thing that we will change is the number for now.
It's 2 o'clock. For our next example, it's 2:05. After that, it's 2:15. Then it's 2:30, or it's 2:30. Next, it's 2:40, or it's 2:40. Our last example, it's 2:45, or it's 2:45. I would like for you to express the time now. I will give you the numbers and you should write the time. Now I would like to go over some time expressions. Let's listen and repeat. In the morning, a.m. Noon, p.m. In the afternoon, p.m. In the evening, p.m. At night, p.m. Midnight, a.m. Let's practice these time expressions now. Let's listen and repeat. It's 7 o'clock in the morning. It's 7 a.m. It's 12 o'clock. It's 12 p.m. It's noon. It's 4 o'clock in the afternoon. It's 4 p.m. It's 7 o'clock in the evening. It's 7 p.m. It's 10 o'clock at night. It's 10 p.m. It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. It's midnight. In this class, we've covered how to express the time in different ways. It's important that you learn all those different ways to express the time. What I would like for you to do now is to practice expressing the time in different ways. I'll write the expressions and you should work on expressing the time in a different way. For example, it's 9 o'clock in the evening. Another way to express this is by saying it's 9 p.m. Now I would like for you to change these expressions in a different way. It's 8 o'clock in the morning. It's 12 o'clock at night. It's 3 in the afternoon. It's 3 a.m. It's 6 p.m. It's 4 p.m. It's 12 p.m. Okay, guys. Expressions now. ¿Qué les pareció el video? Sí, chicos. Veo que les ha parecido bastante interesante, chicos. Muy bien. La verdad que sí, porque lo habla y lo expresa no solo de una manera, sino que lo sabe hacer de dos y hasta de tres maneras, ¿verdad? Es decir, la misma hora. Exacto. Perfecto, señor Luis. Usted dio un punto muy, muy interesante y es ese, el hecho de que la persona lo puede decir hasta de tres maneras. Hay algunas que los puedes ocupar mucho con tus amigos, otras que son más funcionales, y pues eso dependerá de contexto. Ahora bien, pregunto, ¿cómo voy a decir yo mediodía? ¿Cómo digo mediodía, chicos? Noon. Perfecto. ¿Y cuánto dura noon? ¿Sería solo el tiempo de las 12 hasta llegar a la 1? Casi, Stephanie. Solo se pasó por un minutito. Sería de las 12 en punto a las 12:59. Porque ya la 1 ya es el afternoon. Pero, perfect. Ahora bien, ¿cómo le llamo yo a la medianoche? How do you say medianoche in English? Midnight. It's midnight. Midnight, that's right. ¿Cómo digo madrugada, señores? How do you say madrugada in English? Morning. No. In the evening. Evening es para la noche. Sí.
señor Sevilla. Pero, no. Early. Early, early. Bye, bye, bye. Morning. Early morning. Early morning. That's right. Early morning. Vaya, Estrellita Carolina y al señor Luis. Hoy no está nuestra reproductora. Gracias. Pero... ahorita, yo, teacher, yo le paso la copia a ella mañana. Perfecto, pero exacto, es in the early morning. ¿Por qué? Porque la morning nosotros sabemos que es cuando ya ha salido el sol, pero sabemos que después de midnight está early morning. Ahora bien, chicos, ¿dudas, preguntas al respecto de cómo dar la hora, expresiones de tiempo? ¿Mm-hmm? Soy todo oídos, chicos. Sí, pero en todas tendría que ser entonces Iris. Uh-huh. Iris. Ok. It's 4 p.m. Porque estamos hablando It's de... It's 12 p.m. Eso. O sea, es una cosa. El tiempo no es una persona. Es un mes. Bueno, llegamos a un knowledge check. Este knowledge check está fácil, pero lo haremos mañana. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes en su casita lo repasen. En este knowledge check, ¿qué es lo que vamos a hacer? Look at the clocks and select the two possible correct answers. Que dice que hay más de una, que hay dos posibles answers. For the hours displayed on each watch. Por lo tanto, y este solo lo vamos a hacer de ejemplo. What time is it? Muy bien. It's 10 to 7. ¿O cuál podría haber sido otro? It's 10. It's 6:50. 50. Perdón, chicos. O es 6:50. ¿Por qué? Porque son las únicas dos que podemos ocupar. Las 6:50. Y 10 para las 7. Excelente, señorita Carolina. Uh-huh. En además van a encontrar lo mismo. Y va a ir una forma de decirlo. Bueno, dos formas de decirlo. Igual aquí. Y aquí. ¿Dudas o consultas sobre este knowledge check, chicos? Al WhatsApp de grupo, ahí las estaremos diciendo. Habiendo dicho esto, mañana a primera hora, con su ayuda vamos a resolverlo. Después vamos a ir con la entonación. Pero antes, quiero saber cómo han sentido estas últimas semanas, chicos. Faltan unos par de minutos. Esta es la última semana que pasaremos juntos. Han avanzado mucho, pero siento que ya no preguntan mucho como antes. Y quiero saber si es que tienen algún feedback respecto a la clase o no están, no estoy siendo muy claro con la información. Yo creo, teacher, mi comentario sería que, pues claro, creo que todos venimos a, no sé si algunos de cero o algunos, algún porcentaje ya de inglés, pero en lo que venimos viendo, pues vienen apareciendo palabras nuevas para, bueno, en mi caso, palabras nuevas que hay uno hay que irlas, incluso dice el traductor y a ver qué significan, ¿verdad? No sé si los demás compañeros están así, pero es bueno, pues porque ahí al final uno va, como dijo usted al principio, a googlear y a buscarla, pero ahí vamos, muy interesante. Muchas gracias, señor Chiquillo, le agradezco eso. Y sí, yo sé que muchos de ustedes están comenzando
Y por eso espero yo cierta cantidad de preguntas de parte de ustedes. Otra cosa que he visto, perdón que lo interrumpa, es que yo creo que, como el compañero lo acaba de decir, vemos mucho que empezamos de cero, estamos empezando de cero, y yo creo que a veces lo que falla es el temor a preguntar o la pena, pienso yo, o sería la pena de preguntar, porque a veces, como bien dice, mejor ser ignorante una vez que seguirlo siendo toda la vida, ¿va? Pero yo creo que a veces eso es lo que nos pasa. Pienso yo que más de alguno, en mi caso, han habido ocasiones que me han preguntado por pena, ¿va? Pero me imagino que a lo mejor pueda que eso pase con otros compañeros que estamos aquí presentes. Bueno, le agradezco mucho que me haya dicho eso, señor Ruiz. Y pues le felicito que haya tenido el valor de decirlo. Pues por esa razón. Muchas gracias, señorita Brenda. Le agradezco por también apoyar ese punto. Si es así, no tengan pena, señores. Yo no voy a venir y lo voy a regañar y le voy a decir algo. No, porque yo también estoy en su posición. Yo sé que se siente querer saber algo y te da penita. Y decir que van a decir mis compañeros, que me va a decir el teacher, que voy a aparecer, que no preste atención. No, no es eso. Cada quien tiene su ritmo. Pero yo quiero que fracasen aquí o que aquí cometamos los errores y que no vaya a ser en el momento más crucial que tengan ustedes alguna entrevista laboral o para algún futuro mejor de sus vidas y que ustedes la fallen por ese tipo de cosas. Así es que ahorita hagan todas las preguntas posibles. Aprovechen, nos quedan solo 4 días más. Anuncios parroquiales, 2 de noviembre, se va a hacer, no va a haber clases. Esta semana sí van a haber clases los días, el día viernes. Ahora bien, si ya no hay más preguntas, chicos, los vamos a esperar a que sean las 9 y vamos a terminar las clases. Tarea para mañana, solo el knowledge. Pasen feliz noche y provecho. Bye bye, chicos. Bye. Good night. Bye. Bye. Bye.